Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Medio Corazón Técnico. Y en el episodio de hoy lo que vamos a hacer va a ser entrar ahí. Este porro parece un porro cualquiera y este es Oscar. Si Oscar decide fumarlo. Me voy a meter en este bioma, pero porque pensándolo bien es el más seguro. Solo hay slimes, en plan. Literalmente los slimes no me pueden hacer nada y yendo con ignífugo, que bueno, se me ha terminado, ¿no? Ya. Y todo. Por este porro, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Tengo solo medio corazón, no puedo regenerar, ¿vale? Porque es la gracia de la serie. Y el Nether es extremadamente complicado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando juntas algo extremadamente complicado con nervios? Y lo que hay que hacer es conseguir Ender Pearls y Blaze Rods, es decir, varas de Blaze. Así que voy a entrar con calma, ¿vale? Manteniendo la calma. Y bienvenidos a Yoga Online con Mateo. Hola gente, yo soy Mateo y hoy vamos a estar aprendiendo cómo tirar los huevos. Hacemos tal que así. Entonces, tengo dos opciones, encontrar piglins, ¿de acuerdo? O matar estos endermans. Como no creo que el vídeo dure 4 horas, pues vamos a buscar piglins, ¿de acuerdo? Vale, allí en el fondo hay. No van a por mí, ¿verdad? Esa es una pregunta que tenía. Toma, 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 toma. Toma, toma. Vente, vente, vente. Voy a por él, voy a por él. Me has obsidiado, ¿no me ha dado? Bueno. Vale, pues nada. 10 lingotes menos. Vale. Oro. Setas, voy a cogerlas porque me voy a morir de hambre, tío. Más setas rojas. Voy a matar el gaste. ¿Qué es esto? No puede ser. Bro, que no puedo más gastar tantas flechas. A ver, situación actual, ¿vale? Tengo 19 lingotes, no está mal. Voy a intentar matar a Endermans, ¿eh? Podría intentar matar a Endermans. Lo digo, ¿eh? Lo intento, voy a intentarlo. Vale, primero Enderman. Y no me suelta Enderpearl tampoco. No me suelta Enderpearl tampoco. ¿Qué es esto? Llevo 3 Endermans. Ok, no me da Enderpearl. ¿Qué es esto? ¿Cuántos llevo? Tú, que no exagero, que llevo muchos, tío. Tengo 31 lingotes, gente. Yo creo que puedo volver a intentar intercambiar con los piglins, ¿eh? Así que voy a ir un momento con los piglins a ver si encuentro algunos. ¿Por qué está en bug? What the fuck, ¿por qué está en bug? Bueno, me sirven igual. ¿Os podéis creer que no me han dado una sola enderpearl? Pero ni una, ¿eh? Ni una enderpearl. Un stack de oro, 6 endermans y... ¿y qué? Vale, está yendo por mí este. Vale. Con cuidado, es que estaba minando oro, tío. Y me ha pillado minando su oro. Ay, la puta madre me parió. Vale. Con cuidado, con cuidado. No, tan de cerca no, tan de cerca no. Tan de cerca no, tan de cerca no. Tan de cerca no. Vale, 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 vale. Muchos ghasts veo yo por aquí. Ay, la puta madre. Solo da Ender Pearls, tío. Pues no me ha dado nada, gente. Otros no sé cuántos lingotes a la basura, tío. Y esto de verdad que no lo entiendo. No sé cuántos lingotes me hubiera gastado realmente, pero es que es una barbaridad, tío. Me cago en tu puta madre. Le voy a intercambiar a este buen hombre 19 lingotes de oro. Y si no me toca nada, voy a farmear a Endermans aquí hasta que me toquen todas las Enderpearls, tío. Es que ya llevo demasiado rato. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa y es pensar que han quitado la probabilidad de que te den enderpearls. Es decir, que ya no te dan enderpearls. No sé por qué no me dan. Me he gastado un montón de oro. A lo mejor han quitado la probabilidad y no lo sé, ¿vale? En todo caso, vamos a matar endermans, ¿vale, gente? Mira, aquí hay 2. Bueno, no me ha dado enderpearl, evidentemente. O sea, darme enderpearl, por favor. Enderpearl, let's go. Otra más.
Un underpel. Eso de ahí, gente, es un bastión. No me voy a meter, evidentemente, porque voy a morir sí o sí, pero... 15 y... 16, perfecto, ya las tengo todas. Bien. Muy bien, pues ahora el objetivo es simplemente ir corriendo. Y seguir corriendo y seguir corriendo hasta encontrar un Nether Fort. A ver qué tal lo hago en el Nether Fort, ¿eh? Me veo muy habilidoso ahora mismo, pero aún así no me puedo fiar. Bueno, esto es lo que os decía, ¿vale? Evidentemente no voy a entrar. Pero lo podía intentar, ¿eh? Lo podía intentar y seguramente me saldría bien. Vale, básicamente ser un puto tryhard y hacérmelo en 2 horas. Pero es que no me interesa, no me interesa, ya está. Qué locura. Madre mía, cruzando aquí. Me cago en Dios. Madre mía. Vale, gente, necesito bajar ahí. Te lleva el truco. Fácil, hacer así. Vale, hacemos así. Vamos haciendo así. ¿Y cuál es el problema del truco? Que hay que saber escoger cuándo bajar, ¿vale? Entonces hacemos así, ¿vale? Poción de ignífuga. Y bajamos junto con la lava. Entonces, el problema, como he dicho, es saber cuándo bajar, ¿vale? Ahora no hay ningún ghast. Y lo más probable es que si viene un ghast, muera. Eso es lo que pasa, ¿vale? Poquito a poquito. Ahí hay un esqueleto. ¿What? Ah, no, no es un esqueleto. Vale, vale, vale. Perfecto, poco a poco. Y en teoría no deberíamos ser capaces de quitarnos vida. Bueno, en teoría no, 100% no nos podemos quitar vida. Como vemos ahí un mini slime que nos podía haber matado perfectamente. Y salimos. Y perfecto, tenemos como el túnel de subida también, lo cual está perfecto. Me voy a meter en este bioma, pero porque pensándolo bien, es el más seguro. No solo hay slimes, en plan... Literalmente los slimes no me pueden hacer nada. Y yendo con ignífugo, que bueno, se me ha terminado, ¿no? Ya. Bueno, a ver, este bioma no es inofensivo, ¿eh? Solamente que yo pues lo tengo muy controlado. Y es por eso que... Bien, lo tengo muy controlado. Es muy RNG ahora mismo. Mi supervivencia ahora mismo es muy RNG. Pero considero que es muy complicado que me maten aquí. Sé que parece una locura porque decís, wow, este es el bioma más difícil. Mentira, mentira. Es el más fácil para morir. A ver, dejadme explicarme, ¿vale? Pues vaya, yo pensaba que ya podía ir a volver y me iba a tomar la poción ignífuga, pero el bioma más difícil es ese y vamos a tener que cruzarlo, ¿eh? Estoy jodidamente tenso, tío. ¿Cómo puedo estar tan tenso? Me cago en mi puta madre. Los enemigos literalmente los puedo predecir. O sea, son puto magma blocks, tío. ¿Y he de cruzar aquí? ¿Cómo va mi escudo? Perfecto. Mucho esqueleto, ¿no? Es que es imposible cruzar aquí. Ya está, ya está. Estuvo bien, pero ya está. Vale, he avanzado todo lo que he podido. Y ahora no me queda más que hacer un puto puente, tío. Vale, mierda. Otro esqueleto más, cuidado. Me voy a meter aquí, ¿eh? Hay un problema y es que aquí hay esqueletos. Y me están esperando los hijos de puta, ¿no? Yeah. Era bastante de esperar, ¿eh? Pero bueno. Hijo de puta. Lo voy a tirar. ¿Lo he tirado ya? Ok.
No hay nadie esperando mi aterrizaje, perfecto. Mi aterrizaje, ¿sabes? Como si fuese aquí yo una avioneta. Hay dos blazes apuntándome, perfecto. Estamos dentro, hemos bloqueado el blaze. Una puta locura. Vale, estamos dentro, estamos dentro. Me suda la polla. Voy a bloquear todos los lugares posibles, tío. Solo necesito... ¿Cuántas blaze rods? Nada, muy pocas, muy pocas, muy pocas. Se puede, ¿vale? Se puede. Estás de coña, ¿no? Soy gilipollas, ¿o qué me pasa, tío? Soltado ahora y se ha quedado ahí, vale, vale, vale. Bien, 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 de momento bien, ¿eh? Nah, no los puedo matar si los tengo aquí, tío. No los puedo matar, no me puedo permitir el lujo de gastarme flechas. O sea, me los he de encontrar aquí dentro. Si no es que es imposible, tío. Me los he de encontrar aquí dentro los blaze. Si no, me matan, sin más. Podría coger esto para pociones, ¿podría cogerlo para pociones? Voy a cogerlo para pociones. Una puta cabeza, me acaban de dar una puta cabeza, tío. ¡Dos cabezas, tío! ¡Dos cabezas! ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Me acaban de dar dos cabezas de Wither, ¿qué? ¿Cómo me das dos cabezas? ¿Cómo me das dos cabezas? ¿En qué momento me das dos cabezas? ¿Qué coño? ¿What? ¡Dos cabezas, loco! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y dos varas de Blaze, tío. ¿Cómo que dos cabezas? ¡Estás loco! Dos cabezas sin fortuna. ¿Qué coño, tío? What? Plan, no entiendo nada. Ahora mismo, sin más, de verdad, no entiendo nada. Oh my god, tres cabezas de Wither. Encima seguidas, que no he matado a ninguno otro, lo prometo, ¿eh? No puede ser. No puede ser, se puede tener más suerte. Y seis varitas de Blaze, ¿eh? Esto es exagerado, gente. Esto es exagerado. Es que los he matado seguidos y han sido tres cabezas de Wither seguidas. O sea, ¿qué cojones? What the fuck? Vale, creo que ya tengo las... Tengo nueve varitas. He conseguido este arco, lo cual ha sido muy, muy, muy buena suerte. Y hago así, y literal, hago así un poquito y... ¿Y lo mato? No lo he matado, what? Y me sueltan varita, lo cual ya está, ya tengo las 10 varitas que necesitaba. Lo cual significa que me voy a pirar ya. Tengo 3 cabezas de Wither, 10 varitas de Blaze. O sea, tengo una barbaridad de cosas. O sea, creo que es la vez que he tenido más suerte. Ahora con cuidado de no morir y ya está. Y ya lo tendríamos todo porque simplemente nos quedaría volver. Lo cual, pues si me lo comparas con el Ir, pues la verdad es que se agradece, ¿sabes? Vale, he venido por aquí. Nah, es que esto es una locura. Ah, he venido por aquí. Ah, vale. No voy a poder volver, creo. Vale, bueno. Antes habíamos dicho que este bioma era fácil. Vamos a demostrarlo. Este arco es que, sinceramente, creo que hasta debería repararlo, sinceramente, Solo tengo que volver. Es el bioma más difícil de Minecraft, pero solo tengo que volver. 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 Diréis, Edlux, ¿tienes un magma cube detrás? Me da igual. Solo tengo que volver. Vale. Vale. Bien, 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 poco a poco, poco a poco, con calma, con calma. Vale, 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 vale. Problemas, no sé por dónde he venido. No tengo ni puta idea. Esto va a terminar mal, tío. Esto no puede terminar bien, es imposible. Sí que será fácil y todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero venga, adiós. Vale. Ok. Con cuidado, voy a intentar rushear lo máximo posible. Lo mínimo, perdón, que gilipollas. Vale, he venido por aquí, ok. Vale, la plantita esta, perfecto. Corremos, 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 corremos. Vale, vale, bien. Nada, vamos.
vamos a volver en breves. Vale, ahí está el portal. Ahí está el portal. Ok, ¿y cómo voy por ahí? Por aquí. Ok, vale, vale. Hay que dar toda la vuelta, me he equivocado. Vale, bien. Adiós. Vale, pues me tengo que meter. Y ya está. ¿No? A ver. Lo he conseguido. What the fuck, tío. Es que mírate esto. Tres calaveras de esqueleto wither. ¿Qué es esto? Un arco chetadísimo. No tiene un montón de materiales realmente útiles. Pociones que no los he usado al final porque no he podido. No he encontrado el ascensor de bajada. Y comida. Nada, una locura. Pues nada, gente. En este episodio íbamos a tratar sobre el Nether solamente. Hemos conseguido absolutamente todo lo que necesitamos para encontrar el Stronghold. Y seguramente en el próximo episodio vayamos a matar al Ender Dragon. Desearme mucha suerte porque el Ender Dragon lo voy a practicar. Lo voy a practicar de la misma manera que he testeado muchas cosas para hacer este vídeo. Voy a practicar el Ender Dragon. Y deseadme mucha suerte, gente. En fin, es que no sé, no me salen las palabras. He tenido muchísima suerte. O sea, es que tres calaveras de esqueleto wither es como... ¿What? En plan, ¿qué? 15 de obsidiana, no sé. Da igual. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así, dejad un buen me gusta. No me enrollo más. Y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao!